todos, bienvenidos a mi canal de arrendamientos rústicos y derecho agrario. Soy Celia Miragalles, abogada de Agronews Castilla y León. Y hoy vamos a hablar sobre si se necesita autorización del propietario, del arrendador, para subarrendar una finca rústica. Lo que hay que distinguir es si estamos en un contrato de arrendamiento rústico sometido a la ley especial de arrendamientos rústicos o un contrato excluido de esa ley, como pueden ser un contrato de temporada o un arrendamiento de una nave. Si estamos ante un contrato de una finca rústica sometido a la ley de arrendamientos rústicos, que suele ser lo más habitual, en principio el arrendatario no puede ceder ni puede subarrendar la finca rústica, salvo que tenga una autorización expresa del propietario, del arrendador. Por tanto, se necesita que en el contrato de arrendamiento rústico figure la posibilidad de forma expresa de que se le permite por parte del propietario subarrendar la finca o en el momento en que vaya a querer hacerlo solicitar esa autorización y obtenerla, ya decimos, siempre por escrito. Sí es cierto que hay un caso en el que no es necesario esa autorización expresa, que es cuando se quiere subarrendar o ceder la finca al cónyuge, al marido, a la mujer o a alguno de los hijos. En ese caso no es necesaria la autorización expresa, pero sí es obligatorio comunicar de forma fehaciente, o sea, por un burofax, un requerimiento notarial, una carta certificada al propietario que queremos subarrendar la finca. Y tenemos un plazo de 60 días desde que lo vamos a hacer. En caso de que lo subarrendemos y no hagamos esa comunicación, ese subarrendamiento pues será nulo y será ineficaz. Otra cuestión diferente es, ya decimos, si estamos en contratos de arrendamiento rústicos que están excluidos de la ley especial y que están regulados por el Código Civil. En ese caso, la regulación es diferente. En los contratos sometidos al Código Civil sí que se permite subarrendar las fincas rústicas y solamente estaría prohibido si se prohíbe pues en el contrato de arrendamiento, o sea, si hay un acuerdo, un pacto de prohibición por parte del propietario. Por tanto, si estamos en un contrato sometido a la ley de arrendamientos rústicos, en principio no se puede subarrendar. Y si es un contrato sometido al Código Civil, en ese caso sí se puede subarrendar. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a me gusta, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus comentarios sobre situaciones o dudas que tengas y sobre cuestiones que quieras que hablamos en otras ocasiones. Si quieres recibir más información sobre derecho agrario, también puedes suscribirte a mi blog, Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastillaleon.com. Y si necesitas un formulario legal agrario, como puede ser un contrato de subarrendamiento o una autorización por parte del arrendador, puedes adquirirla en nuestra tienda www.agronewscastillaleon.com.